Pájaro soñador. No puedo creerlo. La gran mafia italiana está tranquilamente durmiendo en mi hombro. Soy simplemente el mejor. ¡No! ¡Ah! ¿Qué te pasa? ¿Estás demente? ¡Cállate! ¡Dime! ¡Deja de gritarme! ¿Qué estás haciendo? ¡Estoy conduciendo! ¡Y me asustaste! ¡No debes tocar el volante! ¡Quiero que te detengas! ¡Que sueltes el volante o te voy a... ¡Dije que te detengas! ¿Por qué me secuestraste? ¡Ahora voy a electrocutarte, necio! ¡Dame eso, idiota! ¡Dame eso! ¿Cómo es posible que me hagas esto mientras conduzco? ¿No ves que nos vamos a matar? ¡Deténlo! ¡Ahora verás! ¡Al que pide yo le doy! ¡Ay, abre la ventana! ¡Me están ardiendo los ojos! ¡Demasiado! ¡Idiota! ¡Juro que te mataré! ¡Me las pagarás! ¿Entendiste? ¡Qué gas tan apestoso! ¡Eso es un gas, pero de un cerdo! ¡Oh, fui yo! Escuchen, la situación no es favorable. Venderé el 20% de las acciones de la empresa. Y no hay ninguna oferta aceptable. Hay una agencia que parece que podría comprarnos. Nos llamarán en breve y nos dirán su decisión. Es todo. Pero Jan, eso no será suficiente. Estarás vendiendo tus acciones para nada. Ya lo sé. Pero es mejor que quedar en bancarrota. Emre, ¿nadie te ha hecho alguna propuesta? Por desgracia, no. Vamos. Bueno, redes sociales, internet, prensa. Hay que preparar rápido un comunicado. Evitaremos hablar del tema del soborno, para no quedar peor. Deren, revisa las campañas que aún tenemos. De hecho, son pocas, pero sí, no hay problema, Jan. Bien, de acuerdo. Vamos a trabajar. JJ, ven conmigo. Escucha, si ves a alguien subiendo las escaleras, me envías un mensaje al teléfono, por favor, que no se te olvide. Está bien, ¿y a dónde piensas ir? Te lo diré después. Bueno, tengo que hacer algunas llamadas. Uh-huh. Emre y Aileen son socios. No lo imaginaba. Espero una carpeta roja, Sanem. Avísame cuando llegue, por favor. Ah, esa carpeta ya llegó. ¿Cómo dices? ¿Dónde está? Pues las puse sin querer con las otras carpetas y se las llevé a su hermano. Es que él me pidió que se las llevara. Maldita sea, no puede ser. ¿Qué pasó? Sanem, ¿sí sabes lo que hiciste? ¿Pero qué hice, señor Emre? Ve y encuentra esa carpeta. Mi hermano no debe verla. ¿Qué quiere esta vez? ¿Qué vamos a hacer aquí? No lo sé, Osman. Solo dijo que era urgente. Mejor no entremos. Seguro esto nos causará problemas. Ya estamos en la puerta. Mejor entremos para saber qué es lo que está pasando. ¡Ah! ¿Señor Abdullah? ¿Cómo están, chiquillos? Hola. ¿Quién es este hombre? Musafer, ¿quién es él y por qué lo amarraste?
¿Por qué están susurrando? Esta es nuestra asociación. Además, el señor Abdullah está casi sordo. ¡Señor Abdullah! ¿Pero por qué lo amarraste? Este hombre pertenece a la mafia italiana. Yo lo atrapé. No eres más que un estúpido secuestrador. Voy a matarte, maldito. Te arrepentirás. ¡Qué boquita! ¡Suéltame, maldito! ¡Que te calles! Muzaffer, ¿no lo notaste? Este hombre no es italiano. ¿No escuchaste cómo maldice? Escucha, hija, la mafia es italiana. No solo es este hombre. Él trabaja para ellos. Debemos buscar a Enzo. Le diremos que ya deje de acosar a Sanem. Y que si no la dejan en paz, le entregaremos a su hombre, al señor Abdullah, y él lo lastimará mucho. Muzaffer, ¿entonces secuestraste a este hombre? Así es, lo hice. A partir de ahora, Enzo es mi enemigo. Le demostraré que debe respetarnos. ¿Qué no te das cuenta que te estás metiendo en muchos problemas? ¡Quítate, lo voy a soltar! ¡Sí, libéralo! ¡Me costó trabajo atarlo! ¡No! ¡No lo hagas! ¡No podemos liberarlo! ¡Esto lo hacemos por el bien de Sanem! ¿De qué estás hablando, Muzaffer? Te meterán a la cárcel por secuestro, claro, y jamás volverás a ver a Sanem. ¡Tienes que soltar a este hombre! ¡Por favor, entiéndelo, Muzaffer! Ay, no, hija. Las cosas en la mafia son diferentes. El sistema que usan es de intercambio. Le diré, deja de acosar a Sanem y a cambio le devolvemos a su hombre. No habrá ningún problema. Eso es pan comido. Ahora, amiguitos, ¿quieren beber algo? Yo se los traeré. Ay, ¿pero qué haces? ¿Soy la única persona cuerda en este vecindario o qué? Pero claro que no. Yo también estoy de acuerdo. Y el señor Abdullah se ve que también lo está. Escucha, Osman, todo es normal. Escuche, señor. ¿Quiere algo de beber? Lo ayudaremos. ¿Quiere un té? ¿No? ¿Quiere ir al sanitario, entonces? ¿Qué está diciendo? Creo que quiere ir al baño. Es la propuesta de la oferta. Contestaré. Sí, bueno. Sí, claro. Sí. Lo entiendo. Le agradezco. La rechazaron. Entonces tenemos que declarar que estamos en bancarrota. ¿Bancarrota? Los acreedores pronto estarán aquí. Todo el mundo ya está hablando de esto. Vamos a perder a todos nuestros clientes, Deren. Pongamos fin a esto de una manera honorable. Y lo mejor posible. ¿Llamas al abogado? Puedo llamarlo, pero me tiemblan las manos. Deren. Lo llamaré. Señor Jan, tal vez sea mejor que esperemos. ¿A qué? Solamente esperar a que las cosas se enfríen. Un tiempo, unos días. El tiempo no nos ayudará en este momento. En realidad, nada puede cambiar. Y por ahora, solo podría salvarnos un milagro. ¿Lo entiendes? ¿Crees que alguien bajará del cielo y nos salvará? No lo creo. ¿Señor Jan? Hola, Fabré. Bienvenido. No te esperábamos. Es que un amigo me informó... Bueno, me enteré de que estás pasando por un momento difícil y por eso vine. Sí, es verdad. O sea... Ustedes, pues, son quienes representan nuestro perfume. Sí. Escuchen, tu reputación, la tuya, la tuya, la tuya, la de todos, es también mi reputación. No quiero cambiar mi agencia, no a mitad de temporada, y además sé que no voy a encontrar a nadie mejor que ustedes. Muchas gracias, Fabri, pero ahora estamos enfrentando problemas muy difíciles. Mira, ya no he venido a valorar si sigo siendo tu cliente o no. He venido para apoyarte económicamente. Escucha, Fabri, no puedo pedir un préstamo a un cliente.
Bueno, es posible que no me haya expresado correctamente. Lo diré más claro. Esto es lo que pasará. Compraré el 20% de sus acciones y seré su socio. Escucha, Fabri. Eres nuestro cliente y no me parece adecuado asociarme con una persona a quien representamos. ¿Por qué no, señor Jan? Si es adecuado, su cliente puede ser su socio al mismo tiempo. Por favor, acéptelo. Sí, por favor. Shay. Lo lamento, señor Fabri. Jan, el señor Fabri está aquí para ayudarnos a todos. No podemos rechazar su amable oferta. Sería muy grosero. Beren tiene razón. Escucha, Jan. Conozco la situación. Si me vendes esas acciones, en el futuro cuenta con que te las voy a devolver. Prometido. Va a venir. Mi fidero de a tu parola. Trato hecho. Vamos a hacernos una foto. Sí, una foto para inmortalizar este momento. Sí, sí, ¿están todos listos? Muy bien. ¿Todos en posición? Felicidades. Sonrían. Muy bien, ya lo tenemos. Comparte esta foto en las redes sociales. Luego a la prensa. Todo el mundo debe ver que estamos en acción y seguimos trabajando. Bueno, me parece una gran idea. Ajá. Señor Fabri. Sea bienvenido. Muchas gracias. De nada. Fue un placer. Señor Jan. Muchas felicidades. Excelente. Vamos a preparar el contrato para formalizar la sociedad lo más pronto posible. Tenemos que hacerlo oficial. Si quiere, subimos. Vamos, Jan. Excelente. No miren así. Ay, parece que nunca han visto una firma de un contrato. Ya basta. Quiero saber. Haz como si trabajaras. No me parece ético. JJ. Dime. No logro ver si el señor Fabri está firmando el contrato. Muy bien, si quieres puedo espiar un poco. Sí, ve. A la orden. Ahora tiene el bolígrafo, está por firmarlo. Muy Eso bien. Parece. Está moral y físicamente preparado para poder firmar ese contrato. Lo interpreto de esa manera. Eso veo. ¡Ya firmó! ¡Ah! ¡Qué alegría! Bien, todos dejen de hacerse que la Virgen les habla. Ya perdimos mucho tiempo. Ah. Por favor. Escuchen. Desde ahora, Fabri es nuestro socio. ¡Muy bien! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Sí, muy bien. Escucha, Jan, la verdad no pienso involucrarme en asuntos de la compañía. La razón por la que decidí asociarme fue por la señorita Sanem. ¿En serio? Porque yo quería comprar su perfume personal y le propuse un trato. Quería comprarle los derechos de producción y le pedí que viniera a trabajar a mi empresa. Pero no quiso dejarlos. Quería seguir aquí. Entonces me dije, si ella no quiere venir conmigo, iré a donde está ella. Así que, en pocas palabras, Jan, la razón de haber hecho esta compra es la señorita Sanem. Pues no sabía nada de eso. De hecho, hemos estado en contacto desde hace mucho, ¿verdad, Sanem? Jan, quisiera pedirte si dejarías que Sanem pudiera trabajar en nuestros laboratorios porque ha aceptado la propuesta que le hice.
Y en algún momento habrá una etapa de promoción del nuevo perfume. En resumen, ella ha accedido cordialmente a cederme su perfume personal. Es una buena noticia, Sanem. Muchas felicidades. Bueno, tengo que irme, pero de todas formas nos vamos a ver muy seguido. Sanem, hasta luego. Señor Emre, Jan. Que le vaya bien, señor Fabrice. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Estaremos en contacto. ¿Quién es la joven que está llegando tarde a mi fiesta? ¿Cómo se llama? Ella no es nadie, es nuestra empleada. ¿Empleada? Es una belleza rara. ¿Qué perfume usas? Pude olerlo mientras bailábamos. Jan, sé que estás molesto, pero... ¿Cómo creíste que hablar en mi nombre era una buena idea? Yo no hablé en tu nombre, solo intentaba salvar la compañía. ¿Quién te pidió que hicieras eso, Sanem? ¿Quién te pidió que tomaras decisiones? ¿Quién te pidió hacerlo? ¡Dímelo! Quería hablar contigo, pero ni siquiera me mirabas, entiéndelo. Ninguna compañía valoró nuestras propuestas y tú fuiste con... Fabri y lo convenciste. Así es. Debió ser sencillo para ti. Escúchame, ¿estás consciente de lo que estás diciendo? Estás molesto, no me ofendas, no tienes derecho. Estoy intentando explicártelo todo, pero ni siquiera quieres hablarme. ¿En serio? Llegas demasiado tarde, Sanem. ¿Quieres decirme esto? ¿Aquí está lo que no me has dicho? Así es. No hace falta que me digas nada. Tus acciones lo dejan todo claro. ¿Qué le ofreciste a Fabri? ¿Cómo lo convenciste? ¿Le vas a dar tu fórmula o crearás una nueva para él? ¿Eh? No es de tu incumbencia. Yo puedo hacer lo que quiera con mis fórmulas. ¿No es de mi incumbencia? ¡Deren! ¿Qué pasa, Jan? Llama a Fabri y cancela todo. ¿Qué dices? Jan, nadie quiere nuestras acciones. La empresa irá a la quiebra. No puede ser. Sanem, Sanem, ¿escuché bien? ¿El señor Jan cancelará el acuerdo? Oye, ¿por qué no Sanem, contestas? ¿Qué dijo el señor Jan? ¿Qué te dijo? ¿Sanem? ¿Sanem? Sanem, ¿qué hiciste para que Fabri ayudara? Pues es que... el señor Fabri quería comprar los derechos de mi perfume para su empresa y así salvar la compañía. ¿Por qué el señor Jan se opone? ¿Qué quiere arruinar la compañía? No lo sé, hermana, no lo sé. Ay, está bien, tranquilízate. El señor Jan está tan loco que quiere arruinar tanto a la compañía como al señor Emre. Hermana, no lo digas. ¡Sanem! ¡Ay, maldición! ¡Sanem! ¡Sanem! ¿Qué está pasando? ¿Por qué no respondes? ¿Se terminó y estamos despedidos? Creo que nos van a despedir. Deren, ¿hay algún problema? ¡Sanem! ¡Sanem, no llames al señor Fabri para decirle que se cancele el contrato! No iba a hacerlo. Y no tengo un contacto tan cercano con el señor Fabri. No sé por qué lo había olvidado. Debes ponerte el anillo para que el señor Fabri crea que están juntos. No hace falta porque le dije que terminemos. Déjame preguntarte algo. ¿El señor Fabri te pidió algo más aparte de la fórmula del perfume? ¿Algo relacionado con la agencia? ¿Te comentó si tiene algún plan con respecto a la compañía? No, solo le interesa la fórmula. Bien, entonces no hay ningún problema. Deja que él salve la empresa y que Sanem le dé lo que ella quiera darle. Sí, estoy de acuerdo contigo, sí. Sanem fue muy desconsiderada al hablar con el señor Fabri sin tu consentimiento, ¿de acuerdo? Pero Sanem siempre actúa así. Eso no es nuevo. No entiendo por qué de repente te molesta tanto, Jan.
¿Ya puedo irme, Darren? ¡Claro que no! Jan, solo salvaremos la empresa de tu padre asociándonos con Fabri. Por favor, piénsalo bien. Piensa en todos tus empleados. Los aprecias. Siempre dices que ellos son lo más importante aquí. Jan, al menos piensa en tu padre, por favor. Siempre pienso en él. Encontraremos la forma. Pero necesitamos una solución inmediata. Sabes perfectamente que la situación es muy complicada. No quiero a Fabri en mi empresa. Ya es nuestro cliente número uno. Siempre está aquí. Eso ya lo sabes. Jan. Oye, no estarás haciendo esto por motivos sentimentales. ¿Sentimentales? ¿A qué te refieres? En la fiesta pensaste que Fabri estaba coqueteando con Sanem y te fuiste enfadado antes de firmar el contrato. Me pregunto si estarás cometiendo el mismo error. Porque solo un loco rechazaría la oferta del señor Fabri en esta situación complicada. Está bien, Darren. Tienes razón. Es la verdad. ¿Sí? Y bueno, Sanem salió ganando en todo esto. Ahora formará parte de una gran compañía de perfumes. Sanem, ven. ¿Este perfume es el que vendiste? ¿O quizá crearás nuevas fórmulas para su empresa? Eso no te interesa. Cierto. Con todos los problemas que tenemos, no me importan para nada tus perfumes. Viene el señor Yan. Escuchen, quien quiera puede irse a su casa. ¿A casa? La casa es para ir a descansar después del trabajo. ¿Nos está dando la tarde? Porque aquí el día no ha terminado. Esto no suena bien. Nos está preocupando. Esto se ve mal. Nos quedaremos sin trabajo. Está muy pesado. Pues dicen que lo más pesado es la carne humana, Osman. Ayham, Sanem no me responde. Estoy preocupado. ¿Dónde puede estar? Seguro está secuestrada. No, Sanem no está secuestrada, Musafer. Por favor, escúchame. ¡Silencio! No puedo creerlo. Seguramente Sanem está ocupada en el trabajo y tú solo nos metes en problemas. ¿Por qué repites mi nombre? ¿No ves que la mafia puede darse cuenta y me va a matar? ¡Sí! ¿Preguntas por qué digo tu nombre? ¿Es en serio? Secuestraste a este tipo y ya vio tu cara. ¿Por qué te preocupa que sepa tu nombre? Sí, cometí un error estratégico. Pero también fue mi primera vez. Jamás había tenido relación con la mafia. Musafer, por favor, dejemos a este hombre. Estoy segura de que esto terminará muy mal. Y además, Sanem está bien, no esté problemas con nosotros. Quiero preguntarte, ¿por qué llevo esta silla? ¿Es obligatorio que este señor se siente en una silla? Ni modo que lo sentemos en el suelo. Eso podría lesionarle la espalda o algo peor. Y sé bien que Sanem está en peligro. Y yo tengo problemas con la mafia. Tiene que ayudarnos. Y ya llegamos. Ayhan, abre la puerta. ¡Corre! Ay, seguro que es un lugar muy oscuro, ¿verdad? Musafer, ¿de qué peligro hablas, amigo? Aquí no hay ninguna mafia. Mira, dejaremos esto y saldremos corriendo. Entra, entra ya, entra ya. Estas cosas suceden en la oscuridad. Ay, ¿pero qué hacemos aquí? Ay, ¡me están llamando! ¿Qué vamos a hacer ahora, Musafer? Ay, Han, no entres en pánico o te meto unas cachetadas. ¡Cálmate! ¿Cómo no va a entrar en pánico si secuestramos a un hombre? Bien, cálmense. Hay que bajar. Osman, hermano, tus huellas están por todas partes. ¿Qué vamos a hacer? Ahora da vuelta. De este lado. ¿Para qué voltearlo? Su cabeza debe estar aquí. Ay, por favor, tengan cuidado cuando lo bajen. Esta es mi primera vez. Nunca había sido un secuestrador. Maldición, maldición. ¿Está muerto? ¡Está muerto! Cálmate, no está muerto. Musafer, ¿qué nos hiciste hacer? ¿Por qué no llega? Voy a tener que tomar un taxi. Taxi. Firmas Aileen Yüksel y Emre Divit.
Espero una carpeta roja, Sanem. Avísame cuando llegue, por favor. La carpeta ya llegó, señor Henry. Ve y encuentre esa carpeta. Mi hermano no debe verla. Tenía documentos sobre mi madre. Alguna información que debíamos enviarle. Hermano, ¿podemos hablar? No. Cometí un error y lo siento. Ojalá pudiera cambiar el pasado. Fabri es nuestro socio. Yo gestiono todas las acciones de papá. Pero tú no tienes ninguna ahora, así que estás despedido. ¿Pero de qué hablas? Esta compañía es mi vida. Debiste pensar en eso antes, ¿no te parece? Aún no sabemos qué pasará. Y por tu culpa tuve que asociarme con Fabri. Está bien. Al menos déjame ayudarte aquí en la oficina. Sé de finanzas. Puedo manejar las finanzas. Emre, tu trabajo terminó. ¿Comprendes? Lárgate. Vete. ¿Puedes decirme tu plan? ¿Exactamente cuál es? Por favor, Ekan, estamos avanzando. Ya te advertí lo que te puedo hacer. Ay, el teléfono no deja de sonar. Ay, ¿quién lo llama? ¿Su madre? ¿Su padre? ¿Sus hijos? Ay. No sabemos. Hay que rodarlo. Ayúdame, Osman. No, no quiero tocarlo. Por favor, no, ayúdame, Osman. Ven aquí. Ya no quiero ver. ¿Por qué nos pasa esto, Ekan? No lo tocaré. Musafer, ya déjalo, por favor. ¿Qué estás haciendo? Ya déjalo. ¿Qué no ves que esté inconsciente? Musafer, ¿qué no Musafer, ves? ¿Qué haces? No puede ser. ¿Qué le harás? ¿No te das cuenta de lo que haces? Secuestraste a un hombre. Te vas a meter en problemas. Osman, ya es demasiado tarde. No tengo nada que perder. Ya no puedo hacer nada al respecto. Entonces ya déjalo. Jefe llamando. Musafer. El jefe lo está llamando. Es Fabri. ¿Qué están haciendo? ¡Ay! ¡Ya se despertó! ¡Vamos a dejar ese teléfono! ¡El jefe está llamando! ¡El jefe está llamando! ¡Nosotros nos vamos! ¡Es tu problema! ¿Estás loco? ¡Hola! ¡Espera un momento! ¡Deja ese teléfono! ¡Espera un segundo! ¿Qué haces? ¡Hablo con el jefe Fabri! ¡Tengo a tu chofer aquí! ¡Y es mi rehén! ¿Secuestraste a mi chofer? ¿Es una broma? ¿Quién eres? ¿Y ahora por qué el señor está persiguiendo a Musafer? ¡Solo se mete en problemas! ¡Suéltame! ¡No hay necesidad de que sepan mi nombre! ¡Maldito! ¡Que lo resuelva solo! ¡Ay, te quedas solo! Libera a Sanem y tendrá de nuevo a su chofer. Y escuche, no llame a la policía. ¡Venga solo! ¡Suéltame! ¿Puede llevarme de regreso al lugar donde me recogió, por favor? Claro, señor. De verdad estás haciéndome enojar. ¿Qué haces? Obviamente te vas a quejar y yo no quiero enojarme. ¿Qué solo quieres hacerme? Que ¡ay! ¿Qué haces? ¿Me mordiste? ¿Te mataré? ¿Eres un perro? ¿Por qué me mordes? ¡Yo no soy un perro! ¡Abajo! ¡Te voy a matar! ¡Quieto! ¡Ya me causaste suficientes problemas! ¿Estás loco? ¡Maldito! Sanem, ¿a dónde vas? ¿Por qué sigues aquí? El señor Emre está muy preocupado porque el señor Jan lo despidió y no está bien. Tal vez pueda necesitar mi ayuda. Mejor me voy a quedar. Nadie puede ayudar al señor Emre. Su problema no tiene solución. Sanem, ¿por qué hablas así del señor Emre? Está en una situación muy complicada. ¿Por qué no eres empática con él? Está bien. Como quieras. Ya me voy. Sí, hermana.
Taxi. ¡Señorita Denen! ¡Ay, señor Fabrizio! ¿Le olvidó algo? Hace poco recibí una llamada telefónica muy extraña. Algo sobre Sanem. ¿Sobre Sanem? Sí, así es. Señorita Sanem, es que alguien me llamó diciendo que tenía a mi chofer secuestrado. ¿Qué? Sí, es verdad. Dijo, trae a Sanem Aydin y me envió una dirección. ¿Está esto en su vecindario? ¿Dijo Sanem Aydin? Sí, sí, claro. Aquí está. Perdón, entendí bien. Dice que secuestraron a su chofer. Así es. Sí, en algún lugar cerca de mi vecindario. ¿Pero quién secuestraría a su chofer y quererme a cambio de...? Fue Severset. ¿Severset? ¿Qué? ¿Severset? ¿Quién es? Tuvo una infancia traumática. Es del vecindario, pero es inofensivo. Seguramente es un gran malentendido. Pero esto es más que un malentendido. Tiene razón. Debe estar muy asustado. Solo necesita un poco de ayuda. Deren, ¿qué pasó? Hay un problema. Alguien del vecindario de Sanem, un tal Severset, ha secuestrado al chofer del señor Fabri. ¿Por qué? Porque las cosas con Sanem siempre son complicadas. Pero si este contrato con el señor Fabri se cancela por esto, juro que haré pedazos a esa chica sin pensar. No, Leila, solo las cosas personales. Señor Emre, usted es una persona fuerte, ha superado muchas cosas y seguramente lo volverá a hacer. Incluso yo estaba decepcionada con lo del soborno, pero después de escucharlo, pude comprender la situación muy bien. Solo se llevará lo que metió en la caja. Sí, eso solamente. Había aquí unos documentos. Señor Emre, ¿qué eran? Dígame qué es lo que está buscando, señor Emre. No puede ser. Leila. ¿Viste a alguien entrar a mi oficina? ¿Jan, Sanem, Gulis, JJ? No, estaban todos en la reunión, pero si me dice que busca, puedo ayudarlo. Maldita sea. Está bien, te voy a decir. Pero ahora tengo que irme. Señor Emre, ¿quiere que guarde sus cosas? Si algo malo sucede, no podrás volver a trabajar en ningún lugar en Estambul, Sanem. Te irás al otro extremo del mundo a ganarte la vida. No tengo idea de lo que está pasando. ¿Por qué tengo la culpa? Cállate. ¿Qué ocurre? ¿Quieren decir algo? Ah, señor Fabri. Ese chico del barrio de Sanem es una persona inofensiva. Iremos allí, recuperaremos a su chofer sano y salvo y podremos olvidarnos de este asunto. Y todo quedará en el olvido porque es un pequeño incidente sin importancia. ¿Y este sujeto, Sabrakat? Severset. Sí, parece que está obsesionado con usted. Interesante. Creo que causa obsesión en los hombres. Claro, están tan obsesionados que terminan odiándome y ni siquiera me miran a la cara. En eso tengo mucho éxito. La obsesión es buena. Te hace... fuerte, alimenta los sentimientos, ¿no creen? Espero que los clientes se obsesionen con su perfume, ¿no, señorita Sanem? Por supuesto, pero ya sea ficticio o real, esa es una historia diferente. Solo importa que se obsesionen. Seguimos derecho. Estamos cerca. Oye, amigo, ¿qué clase de perro? Digo, de persona eres tú. Te secuestré porque pensé que eras un miembro de la mafia y resulta que eres un enfermo y un loco.
Prometiste no hacerme nada y te desaté y me golpeaste. No voy a tener piedad, en serio. Ay, sí, este es el lugar. Aquí, deténgase. Aquí. Esperen aquí. Esperen, descuiden, volveré rápido. ¡Sanen! ¡Estás viva! Lo juro, sabía que te salvaría. Luché contra la mafia italiana por ti, aunque este tipo no tiene nada de italiano. Parece más un boxer o un rottweiler. ¡Así es! ¿Está bien? ¿Qué haces? Luché contra la mafia por ti. Mira lo que me hicieron. Este me golpeó mi bella carita. La señorita Sanem está llena de sorpresas, ¿no? Parece que siempre tiene algo. Así es, con ella siempre es aventura y adrenalina. ¡Oh, Sanem! ¡Oh, Sanem! No puede ser. Esperémoslos aquí, señor Fabri. Ya están por salir. Aquí esperaremos y enseguida sale su chofer sano y salvo. No se preocupe. Ay, Jean David, qué bien. El chofer está bien. Ay, escúchame, Sally, discúlpate con el hombre que está afuera. Está bien, no tengo problema. Mi querido Doberman, lo lamento mucho, ¿eh? Pagarás por esto, maldito. Ya lo desaté. Es libre. Ay, lo lamento mucho. Voy a matarlo. Ay. Sanem. Sanem. ¿Qué perfume le diste a Fabri? Ese no es tu asunto. Sanem. Suéltame. Sanem. No mientas. Solo quiero saber si le diste ese perfume, el que tú llevas siempre. Pero antes de responder, tengo que decirte algo. Solo quiero que respondas mi pregunta. Entonces no hay respuesta a tu pregunta. Esto es un malentendido, señores. Y yo soy la víctima. Me pisó la cara con su zapato y me mordió. ¡Sanem! Yo creí que eran de la mafia italiana y creí que habían secuestrado a Sanem. No tiene casa, llévatelo. Eso sucede cuando está en pánico, pero pronto se callará. Y amamos a los italianos, es en serio, los amamos. Y en italiano también se dice ti amo. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No se calla! ¿Se fue sin despedirse del señor Fabri? En serio que moriré por culpa de todos aquí. Señorita Deren, Jan se fue. Ah, señor Fabri, es que tenía una reunión, pero dejó dicho que se disculpaba por no poder despedirse. Fue... Claro, fue un día lleno de sorpresas. Sí, así es la gran vida de Sanem. Es toda una aventura. Lo entiendo. Bueno, es que le dije que levantaría cargos. Presentará cargos. Robo. Robo. Secuestro. Secuestro también. Agresión. ¿Agresión? Pero juro que solamente fue un malentendido. Usurpación. Usurpación. Le darán 40 años. 40 años en prisión. Ah, sí, 40 años, lo escuché, Aunque solo fue para espantarlo, por supuesto que no lo voy a hacer. Sí, a ver si así aprende la lección de una vez. Me disculpo por los inconvenientes, señor Fabri. Bueno, son cosas que suceden. Ay, perdóneme, sí. No hay problema. Señorita Sanem, nos vemos mañana, ¿está bien? Dere, nosotros iremos en taxi. ¿Quiere que la dejemos cerca de su casa? Eso es muy amable de su parte. Bueno, muy bien. Vamos, Murat. Hasta pronto, mi amigo Murat. Creí que te habían secuestrado. ¿Cómo ibas a verlo? Solo intentaba hacer el bien. Dime, ¿qué edad tendrás cuando salgas de la cárcel? Llamada de Emre. ¿Qué pasa, Emre? Aileen, ¿tomaste el contrato que me llevaste? No.
Dime la verdad, ¿sí o no, Aileen? ¿Tú lo tomaste? Emre, te estoy diciendo la verdad. Te dejé la copia y el original está conmigo. ¿Qué pasó? ¿Quién lo tomó entonces? Emre, por favor, tranquilízate. Ven a mi casa y encontraremos una solución, mi amor. Siempre te ayudo. ¿Estás segura de que no te lo llevaste? Porque tú me amenazaste con hacerlo. ¿Eh? Todo esto es tu culpa. Necesito encontrarlo. Emre, es mejor que vengas. Vamos a resolver el problema, ¿sí? Cálmate, mi amor. No. Así que Aileen y Emre son socios. Increíble. Oye, Sanem, esto está muy sospechoso. ¿Qué es lo que planean hacer esos dos? ¿Tú qué crees? Y me engañó diciendo que Jan era quien quería llevar a la compañía a la quiebra. Estuvo trabajando con Aileen. Quería arruinar a su propio hermano y robarse a todos los clientes. Dime una cosa. ¿Jan sabe algo de todo esto? No. Lo sabrá. Y pronto. ¿Qué dices? Yo se lo diré. Pero él ni siquiera te mira a la cara. ¿Cómo se lo vas a contar? Lo tiene que saber. No permitiré que Emre le haga daño más, nunca más. Está trabajando junto con Aileen. Intenta arruinar la vida de su hermano. Tal vez no leyó mi carta, pero me voy a asegurar de contárselo porque tiene derecho de saber toda la verdad de su hermano. ¿Pero no nos habías dicho que él quería mucho a su hermano? ¿Qué pasará cuando sepa la verdad? Tal vez te perdone después de saber lo que hizo. Tú no sabías todo esto. Emre te utilizó. Él nunca me perdonará. Me sacó de su vida sin ni siquiera dudarlo y no le importa. ¿Se imaginan cómo se va a poner cuando se entere que le di sus fotos al señor Emre y que con eso lo acusaron de plagio? ¿Qué hará cuando descubra que por eso le retiraron la licencia de fotógrafo? Si supieras lo molesto que está, me entenderías. No quiero que me perdone, amigos. Solo quiero que ya no lo dañen. ¡Ay! Oye, Sanem, ya que estamos hablando de perdón, ¿no crees que deberíamos decirle la verdad a Musa? Creo que está muy preocupado porque cree que irá a la cárcel 40 años. ¡Ay! ¡40 años! ¡Qué horrible! ¡40 años! Es difícil incluso expresarlo con palabras. ¡40 años en la cárcel! En ese tiempo, un hombre olvida hasta su nombre. Es mejor que todos se olviden de mí y que no vayan a verme. Por favor, olvídense del gran Musafer. Vamos a esperar un par de días. Debe aprender la lección, ¿no creen? Guarda bien esos documentos en un lugar seguro para que no se pierdan. Está bien. ¡40!